cordial saludo para todos. Iniciamos aquí una nueva emisión de noticias con toda la información del departamento de Arauca. A ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación les presentamos los titulares. En un puesto de votación fue capturado ciudadano requerido por las autoridades en el municipio de Isaravena. En completa normalidad transcurrió elecciones presidenciales en esta región del país. Comportamiento de la comunidad, alabó secretario de gobierno durante el fin de semana. Medidas de seguridad decretadas por presidencia y alcaldía continuarán hasta que culmine proceso eleccionario. Dado de baja un cabecilla jefe de finanzas de la guerrilla del ELN en zona rural del municipio de Tame. En la mirada de vándalos y drogadictos, estudiantes reciben sus clases. Se pide una mirada urgente de las autoridades. En Serpa sigue en crisis. Comunidad denuncia que entidad no cuenta con gerente y la atención y prestación del servicio empeoró. Comité de riesgo busca estrategias para combatir efectos del fenómeno del Niño. Una actualización y capacitación ofrecerá la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del programa Saneamiento Básico, en la que se orientarán a los estilistas de la ciudad capital. Y esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos la serpiente masajeadora, los conflictos en el transporte en Brasil y tenemos también lo último en tecnología. ¡Ya venimos! Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. En un puesto de votación fue capturado un ciudadano requerido por las autoridades en el municipio de Isaravena. Como Henry Vallejo Santana, fue identificado la persona que llegó a la mesa de votación número 5, ubicado en el colegio Florián Farías, en el municipio de Isaravena, a ejercer su derecho al voto y fue detenido por las autoridades luego de verificar de que estuviera solicitado por un juez mediante orden judicial. El hombre, con orden de captura expedida el pasado 12 de mayo por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, fue detenido cuando salía del establecimiento educativo. La captura del hombre fue la única registrada en el sitio y no comprometió el normal desarrollo del proceso electoral. En completa normalidad transcurrieron las elecciones presidenciales en esta región del país. El pie de fuerza se mantendrá para la segunda vuelta electoral. En completa normalidad transcurrió el proceso electoral en todo el departamento. El anuncio lo hizo el comandante del Departamento de Policía Arauca, Camilo Ernesto Álvarez. Más de 200 efectivos de la policía entraron a reforzar la seguridad en los puestos de votación. Las vías departamentales no han tenido ninguna dificultad. Toda la gente se está moviendo con toda la tranquilidad por todos los dispositivos dispuestos por la fuerza pública. Afortunadamente, hasta el momento, en todos los municipios, está transcurriendo sin ninguna novedad. El cese de hostilidades declarado por las guerrillas en el departamento también fue otro factor que permitió con mayor garantía que los electores, especialmente en las zonas rurales, donde son comunes los atentados terroristas y hostilidades, asistieran a las mesas de votación. Más que el cese de hostilidades, pues fue todos los dispositivos colocados por la Fuerza Pública, la Policía Nacional, donde se les brindó esa garantía y esa seguridad a todos los ciudadanos para que ejercieran ese derecho al voto. Pero también puede tener alguna incidencia ese cese unilateral que decretaron estos grupos terroristas mientras las elecciones. El balance fue altamente positivo, pues contó con el acompañamiento de estamentos de seguimiento electoral para blindar las elecciones, evitando fraudes en el proceso. Conformada la Mesa de Justicia por la Fiscalía, por la Procuraduría, por la Personería, por la Defensoría del Pueblo, todos atentos a que no se presente ninguna irregularidad en los centros de votación y a estar atentos a asesorar a toda la ciudadanía en cuanto a las elecciones se refiere. En Arauca, el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe volvió a marcar una tendencia en elección. El candidato Óscar Iván Zuluaga, con una votación de 25.252 votos, a pesar de que en esa región no se contó con mucha publicidad y su presencia para despejar dudas de los araucanos fue nula, mientras que el candidato presidente Juan Manuel Santos obtuvo una votación de 14.667 votos. Arauca estuvo en los principales medios luego de la visita del candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras y el rifirrafi que se presentó con un exdiputado del departamento que intentó sabotear la reunión que presidía, mientras que el Polo Democrático también marcó su trabajo en la región
pues la candidata Clara López obtuvo una importante votación en esta región fronteriza, 6.664 araucanos, para un total de 11.75%, acompañaron la propuesta del Polo Democrático Alternativo. La candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, contó con una votación en esta región de 4.909 votos, mientras que Enrique Peñalosa, uno de los que presuntamente estaba favorito, solamente le votaron 2.488 personas. El voto en blanco también contó con una importante aceptación, 2.722 votos en blanco, votos no válidos 56.701, votos nulos 1.618, para un total en el departamento de Arauca de 58.880 votos. El buen comportamiento de la comunidad fue alabado por el secretario de gobierno durante el fin de semana. Las medidas de seguridad decretadas por presidencia y la alcaldía continuarán hasta que culmine el proceso de elecciones. La intervención de la policía en la ciudad de Arauca fue necesaria durante las elecciones presidenciales, luego de que se presentara una riña entre varios ciudadanos cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol, a pesar de que en Arauca regía la ley seca. La gente pues concurrió a ejercer su derecho al voto. Debemos decir y además felicitarlos porque así debe ser, todas las jornadas se deben llevar con toda la calma posible, agotando todos los procedimientos que corresponden. Nosotros obviamente desde el nivel municipal emitimos los decretos correspondientes al cierre de fronteras, no hubo ninguna novedad, algunas riñas que se presentaron, una sola novedad en lo que respecta a una riña de unas personas que se encontraban en estado de embriaguez. A pesar de esos hechos, el comportamiento de los araucanos es un factor que vale la pena alabar, dio a conocer el secretario de gobierno del municipio, Jaime Triana, quien pidió que para la segunda vuelta presidencial la cultura mostrada por la ciudadanía siga siendo la misma. Ya sabemos que los mismos decretos que expedimos en primera vuelta van a igualmente a estar vigentes para la segunda, entonces que ya sepan ustedes que ya continúa el tema de la ley de seca para esos días. Igualmente, porte de armas, cierre de fronteras, estaremos informando si hay alguna medida especial, pero los decretos en sí continúan vigentes y decir que pues que afortunadamente damos un parte de tranquilidad. Como les digo, felicitar a todos los araucanos porque se concurrieron a las mesas de votación sin ninguna situación, no hubo ninguna novedad y afortunadamente todo se llevó a cabo como se tenía dispuesto. Se mantendrán los decretos municipales que contemplan varias medidas aplicadas durante el pasado fin de semana. Tenemos un comité de seguimiento electoral de nivel municipal en el cual concurren todas las instituciones, todas las instancias, en el cual se confluye precisamente articulación que se requiere para que definitivamente se tenga un resultado satisfactorio. Es así pues que todas las condiciones se dieron, tuvimos a las 8 de la noche ya el 100% de las votaciones reportadas desde el nivel municipal a la Registraduría Nacional y pues se llevó a todo como se tenía dispuesto. Fue dado de baja un cabecilla jefe de finanzas de la guerrilla del ELN en zona rural de Tame. La operación fue conjunta con la brigada del Casanare. En una operación desarrollada por tropas militares del municipio de Tame, fue dado de baja un cabecilla de jefe de finanzas de la agrupación Armada Ilegal, según se dio a conocer en información oficial. Alias El Llanero, presunto jefe de finanzas y segundo cabecilla del Frente Donay Pinilla, de esa estructura guerrillera, habría sido dado de baja en medio de combates que sostuvieron militares con integrantes del grupo subversivo. La operación desplegada por el grupo Guías de Casanare de la 16ª Brigada, en conjunto con tropas de la Brigada 18 pertenecientes a la Fuerza Tarea Quirón, se registró en el sector conocido como El Tablón, en la vereda Agua Blanca, límites del departamento de Casanare. El cuerpo del hombre fue trasladado hasta la capital del departamento para confirmar su identidad. En el operativo, en el que no se reportan más novedades, fue incautado un fusil y una pistola. En CNC Noticias hacemos una pausa, ya regresamos. En la mirada de vándalos y drogadictos, estudiantes reciben sus clases. Se pide una mirada urgente de las autoridades. En Serpa sigue en crisis. Comunidad denuncia que entidad no cuenta con gerente y la atención y prestación del servicio empeoró. Comité de riesgo busca estrategias para combatir efectos del fenómeno del Niño. Una actualización y capacitación ofrecerá la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del programa Saneamiento Básico, en la que se orientarán a los estilistas de la ciudad capital.
Y esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos la serpiente masajeadora, los conflictos en el transporte en Brasil y tenemos también lo último en tecnología. ¡Ya venimos! La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. ¿Crees que no tienes tiempo o que solo pagando puedes ejercitarte? ¿Crees que para mantenerte saludable tienes que sacrificarte? Pues es hora del sencillo Plan A, actividad física, alimentación y agua saludable. Muchas personas lo han comprobado. Me siento mucho más vital desde que practico el Plan A. Duermo mucho mejor. Es tan rico y tan sencillo de preparar. Mi familia está feliz y soy más feliz. El Plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu Plan A. Te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica. El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Se cría en depósitos de aguas limpias, estancadas donde se desarrollan sus larvas. El dengue nace de nuestros comportamientos. Si tenemos un adecuado uso de los desechos, evitamos que se conviertan en potenciales reservorios de mosquitos. Todos contra el dengue. Sus criaderos más comunes son barriles, tanques, lavaderos, llantas, floreros, botellas, entre otros. Luchemos contra el mosquito. Su picadura produce síntomas como fiebre, brote, dolor de cabeza, dolor de huesos y músculos e incluso hemorragias y vómitos. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Sígale por ahí con el pasito, hermosa y bella dama, pero es por 2,000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Jóvenes, de la decisión de hoy depende tu mañana. Construye un proyecto para toda tu vida. Ven al Centro de Escucha Conversando Ando, donde encontrarás orientación primaria sin barreras. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios, Canal 5 TV, Portel TV, Telesarare, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón. En la mira de vándalos y drogadictos, estudiantes reciben sus clases. Se hace un llamado urgente a las autoridades. Este es el informe con Wilfer Moreno Villamizar. El sendero peatonal donde estamos ubicados costó cerca de 499 millones de pesos por la administración anterior. Mejoramiento paisajístico era su objeto. A un costado
se hace la policía de tránsito, normalmente con el fin de hacer los operativos y requerir los diferentes documentos. Pero preocupa que al otro costado está ubicado el colegio Gustavo Villadíaz, que viene siendo objeto de robos, porque en el sendero peatonal, que se esperaba que fuera turístico, en ese momento se ha convertido en un foco de drogadicción, prostitución y alcoholismo. Hicimos un recorrido para conocer de voz de los estudiantes y del rector cuál es la situación de este plantel educativo. Más de 13 robos se han presentado en ese establecimiento educativo, Gustavo Villadíaz. Y es que la ocasión hace ladrón. Lo que separa a los estudiantes de los hijos de la calle y jíbaros es esta blandengue malla, donde es común observar estudiantes que pasan sus minutos de descanso cerca a ella, expuestos a lo que podría acabar con su sueño de estudiante. Mantienen pasando y aquí hay veces que también inhalan y el olor llega. Pues nos dicen que si queremos y nos ofrecen, nos dicen cuánto queremos y todo eso. O sea, pues, muchas veces ellos o venden las pertenencias que traen de otros lados o para darnos a cambio o lo ofrecen mucho o lo dejan por ahí a ver si le hacen fiero, o sea, si antojan a muchas personas a llevar eso. Sí, vienen y le ofrecen droga y cosas a los estudiantes y ellos han intentado caer en eso, pero como se dan de cuenta en la institución hemos intentado que los estudiantes no hagan eso. Y es que el rector Héctor Moreno no desconoce que la problemática se iba acrecentando y que el paso turístico se ha convertido en el paseo de la adicción, lo que los ha motivado a buscar estrategias en contra de los amigos de lo ajeno. Más grave aquí es que nos construyeron supuestamente un sitio como de recreación, como una especie de vía lateral para los turistas, y resulta que quienes están utilizando ese sitio de descanso y de recreación son las personas drogadictas. Entonces, por ahí, por ese sitio, pues me temo mucho que empiecen a vincularme a los estudiantes a esas actividades de consumo de sustancias prohibidas. Ante eso no puedo hacer nada porque ellos son elementos como bastante peligrosos y si yo salgo a ponerles cara, de pronto me dan es por ahí en la nariz a mí. Y es que mientras caminamos por el lugar, se observa cómo llegan jóvenes de todas las edades a consumir sus sustancias a vista de los estudiantes. Y para eso hay una solución, que está en manos de un contratista que a paso de tortuga y como le alcancen los recursos, va construyendo un encierro que aunque hace años tenía que iniciar la obra, aún no ha culminado. Las entidades se ven paquidérmicas, a pesar de que el índice de jóvenes que abandonan las escuelas y se suman al grupo de drogadictos va en aumento. Ya están instaladas, como usted verá por ahí a los señores, están instaladas, pero el problema es que falta, mejor dicho, están colocadas en el sitio, digamos, pero falta las conexiones, digamos, la parte de la conexión al televisor donde va a estar van a monitorear la cuestión, ¿ya? Pero sí también ese proyecto ya se está llevando a cabo. Los mismos estudiantes han manifestado en repetidas ocasiones que los drogadictos llegan a ofrecer sus productos. Asimismo, los que roban dejan a la vista estos elementos con el fin de llamar la atención de los jóvenes estudiantes. La policía hace pocos días dio a conocer sobre la captura de un joven que venía expendiendo alucinógenos en diferentes establecimientos educativos. Pero ¿qué se ha hecho? Es poco lo que se conoce. Las obras continúan inconclusas y las autoridades siguen guardando silencio. Para el canal CNC, Wilfer Moreno Villamizar. En Serpa sigue en crisis. La comunidad denuncia que la entidad no cuenta con un gerente y la atención y prestación del servicio empeoró. Denuncias constantes son dadas a conocer por la comunidad en contra de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, en la mala atención de los usuarios y la falta de la parte administrativa. Ante la salida de Olga Latorre, motivada por los trabajadores, en lo que fue denominada una mala administración, entró en encargo el ingeniero Iván Lizarazo, profesional con el cual se ha hecho imposible que este medio de comunicación dialogue. Asimismo, la comunidad. La demora que tiene en atender las situaciones que se presentan a los usuarios, y dice pues que él tiene muy poco personal disponible para eso, pero que se está haciendo lo necesario para lograr subsanar todos los problemas. La empresa tiene una cartera y realmente no se ha podido recuperar
porque hay entidades que le deben a la empresa demasiado en el caso de servicios públicos. No se ha podido subsanar esa cartera. Están haciendo una evaluación a ver cómo recuperan esa cartera para poder estabilizar la empresa. Ante la negativa de Iván Lizarazo, gerente encargado de Enserpa, de atender a los medios de comunicación, dialogamos con el vocal de control que representa a los usuarios al interior de Enserpa, con el fin de analizar la situación que atraviesa la entidad. O sea, anteriormente se venía llevando un proceso de contratación, el cual generó un endeudamiento para la empresa que hasta el momento no se ha podido subsanar. Y es que la deficiencia económica y operativa no es el único factor que mantiene Enserpa al margen de la quiebra. El personal operativo fue disminuido y con ello la instalación, reparación y demás servicios que permitía la calidad del servicio. Por lo que se sabe y oculta Lizarazo, no se cuenta con los recursos para cancelar a contratistas y proveedores que se les adeuda desde el año 2012. Financieramente pues tiene una deuda que un monto suficientemente alto. Se le aprobó al señor gerente para que pague a unos contratistas sobre el año 2012 hasta el momento. La empresa tiene un endeudamiento del 90%. Hay un 10% que se está queriendo subsanar y no se ha podido porque la situación que viene es las deudas que se le dan a los contratistas en años anteriores. El Comité de Riesgo busca estrategias para combatir efectos del fenómeno del Niño en el departamento de Arauca. Las sequías ya se empiezan a presentar en varias regiones. Una serie de estrategias busca el Comité de Riesgo Departamental con el fin de mitigar el impacto que podría traer el fenómeno del Niño en esta parte del país, debido a la sequía que podría afectar especialmente las sabanas araucanas. El fenómeno del Niño es un cambio significativo de las condiciones climáticas y oceanográficas. Sus efectos son benignos y causa pocas pérdidas materiales. Pero cuando es grave o severo, sus efectos son desastrosos. Se producen sequías, inundaciones y vientos huracanados en diferentes partes del país. Sobre el municipio de Arauquita y sobre el municipio de Puerto Rondón, también por parte del municipio de Arauca, en las veredas del Sinaruco y otras adyacentes, realizaron la puesta en conocimiento de una situación de sequía bastante delicada, donde babilla, chigüire y muchos peces resultaron muertos. No se tiene el censo, pero al parecer la emergencia y las lluvias que en ese momento se presentaron sobre la Semana Santa, afortunadamente pudieron conllevar a que la emergencia pasara. Para Eduard Portillo, la experiencia se vivió en época de verano, cuando se presentó una preocupante sequía que causó la muerte de centenares de reses y otros animales. De todos modos, ya estamos tomando la medida a través de la Secretaría de Agricultura para mirar a ver qué proyectos podemos empezar a ejecutar a través de construcción de pozos profundos, construcción de molinos en toda la zona rural. Asimismo, con la Corporación Ambiental, la legalización de estos permisos para poder hacer la extracción del agua subterránea en el momento que se presente cualquier tipo de emergencia. Y la maquinaria que tiene la Unidad de Gestión del Riesgo también va a ser destinada a la construcción de algunos pozos en las zonas apartadas del municipio donde no se encuentre facilidad de conseguir caños y fuentes de agua. El comité cuenta con maquinaria para entrar en operación en sectores considerados como críticos y en compañía con varias entidades se analiza la problemática, pues el tiempo, según expertos en la materia, estaría en alrededor de los 8 meses. Estamos hasta ahorita haciendo la formulación de unas estrategias, de unas acciones que vamos a empezar a desarrollar. Por eso hay que mirar la viabilidad de cada una de estas alternativas que tenemos pendiente, y tan pronto ya tenemos certeza de todas esas, de cuál sería las mejores alternativas y en qué lugares empezamos a hacer la socialización con cada uno de los municipios, de los consejos municipales de gestión del riesgo, para que ellos a su vez hagan la socialización a cada uno de sus gremios y organizaciones. CNC Noticias, hacemos una pausa, ya regresamos. En un puesto de votación fue capturado ciudadano, requerido por las autoridades en el municipio de Isaravena. En completa normalidad transcurrió elecciones presidenciales en esta región del país. Comportamiento de la comunidad, alabó secretario de gobierno durante el fin de semana. Medidas de seguridad decretadas por presidencia y alcaldía.
continuarán hasta que culmine proceso eleccionario. Dado de baja un cabecilla jefe de finanzas de la guerrilla del ELN en zona rural del municipio de Tame. En la mirada de vándalos y drogadictos, estudiantes reciben sus clases. Se pide una mirada urgente de las autoridades. En Serpa sigue en crisis. Comunidad denuncia que entidad no cuenta con gerente y la atención y prestación del servicio empeoró. Comité de riesgo busca estrategias para combatir efectos del fenómeno del Niño. Una actualización y capacitación ofrecerá la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del programa Saneamiento Básico, en la que se orientarán a los estilistas de la ciudad capital. Y esta noche en Tres Cosas en la Red tenemos la serpiente masajeadora, los conflictos en el transporte en Brasil y tenemos también lo último en tecnología. ¡Ya venimos! ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud, a través de su programa de nutrición, se vinculan a esta campaña por el respeto a la misión médica. El mosquito transmisor del dengue habita principalmente en agua limpia, no sucia. Los síntomas se presentan entre los 4 y 7 días después de la picadura, los cuales incluyen fiebre alta, deshidratación, dolor intenso de cabeza, músculos y articulaciones y al mover los ojos. Si tiene estos síntomas, debe asistir a su centro de salud para un adecuado diagnóstico. Ingiere abundante líquido y recuerde no automedicarse. Gobernación de Arauca. Programa ETV. Unidad Administrativa Especial de Salud. Es hora de resultados en salud. Por el respeto a la misión médica. Te ofrecemos servicios psicológicos en conflictos familiares o de pareja, estado de ánimo, conductas agresivas, acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Estamos en Arauca, carrera 19, número 12A81, barrio Cristo Rey. Tame, calle 14, número 2187, barrio El Cielo. Saravena, calle 26, número 12A22, barrio 12 de Octubre. 885-8396. Un mensaje de la Gobernación de Arauca, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Programa de Salud Mental. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica, pon a latir tu vida. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La enfermedad de Chagas se encuentra principalmente en zonas rurales de Colombia y es causada por el pito o quipito hace miles de años. Viviendas con techo de palma, pisos de tierra o paredes de tabla son el hábitat favorable para el vector. Pica de noche y presenta síntomas como el signo de Romaña o caída del ojo y fiebre alta. Puede presentarlos hasta 30 años más tarde con infarto. Que no te importe un pito tu salud. En caso de picaduras, capturar el vector y llevarlo a la unidad de salud para su identificación. Mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Es hora de resultados por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com.
capacitación para estilistas, entrega la Unidad Administrativa Especial de Salud. Dolly Fernández nos entrega toda la información desde la UAESA. Una actualización y capacitación ofrecerá la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del programa Saneamiento Básico, en la que se orientarán a los estilistas de la ciudad capital. La ingeniera Tania Valcárcel, profesional de apoyo a esta dependencia, nos comentará de qué se trata y nos dará una invitación a este sector de la población. La invitación va extendida para todos los establecimientos que prestan el servicio de belleza en el municipio de Arauca. Se realizará en el auditorio de la Defensa Civil a partir de las 8 de la mañana. El objetivo de la capacitación es actualizarlos en normatividad sanitaria y bioseguridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tratar temas de cómo desinfectar todos los utensilios, la debida utilización de todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, la segregación de los residuos que estamos generando en cada uno de los establecimientos, las enfermedades que se transmiten al no realizar la esterilización y todos los procesos de bioseguridad y los riesgos que existen en contraer enfermedades, tanto la persona que está prestando el servicio como el cliente que va al establecimiento. Ingeniera, ¿en qué otro municipio se ha hecho esta capacitación? En Saravena se realizó la capacitación en coordinación con el CENI y la Cámara de Comercio el año pasado, donde hubo una masiva participación por todos los propietarios y empleados del sector. ¿Se le hablará también a los dueños y empleados de estos centros de estética y de las peluquerías sobre la reglamentación? Sí, el objetivo, y pues aspiramos que asistan tanto dueños como empleados. Para CNC Noticias, desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, les informó Dolly Fernández Rojas, jefe de Prensa y Comunicaciones. Los estudiantes y directivas de la institución educativa Camilo Torres esperan con ansia la culminación de las obras, luego de una prórroga otorgada al contratista para el mes de julio. Nosotros somos los más interesados en que esas instalaciones se entreguen lo más pronto posible, porque ya hace más de 3 años que estábamos laborando en la sede de José María Córdoba, precisamente porque la obra pues estaba iniciándose hasta ahora en su primera etapa. Pero ya al ver que no se culminaba con esta obra, pues decidimos este año venirnos para acá, para la sede, un poco incómodos tanto los estudiantes como los docentes, con sacrificio y todo para ver si de una u otra forma nosotros hacemos presión para que se nos entregue la obra en el tiempo que se encuentra estipulado para finalización de la misma. Los estudiantes continúan recibiendo clases en la cancha múltiple, con estas pequeñas divisiones, mientras la megaobra culmina luego de presentar inconsistencias y retrasos por parte del contratista. En el contrato aparece que la obra va a ser finalizada en el mes de junio. El 3 de junio precisamente tenían que entregar la obra, pero ya con unos acuerdos que se hizo con la alcaldía y eso, ya pues pidieron un mes de prórroga. Entonces dijeron que definitivamente la obra la entregaban el 3 de julio, y nosotros pues estamos esperando que eso sea una realidad. En el seno del consejo se sitúa el secretario de Educación del municipio, Carlos Jiménez, con el fin de que rindiera un informe de las obras que se ejecutan en la ciudad en la parte educativa y sus avances o retrasos, por lo que se espera los tiempos se cumplan y las obras sean entregadas a plenitud. En el momento nosotros tenemos 310 estudiantes, pero en el momento que nos hagan entrega de la obra sabemos que esas aulas quedan para 35 estudiantes. Entonces, para un total más o menos de unos 400 estudiantes. Y es el turno de conocer tres cosas en la red con Iván Franco. Bienvenidos una vez más a Tres Cosas en la Red. Este es el espacio donde usted se va a enterar cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. A continuación, quiere que conozcamos qué tenemos para el día de hoy.
Y mucha atención, que ya llega a Colombia un smartphone ideal y económico para todos los gustos. El nuevo Huawei Ascend G610 es un celular pensado para personas que quieran un dispositivo que sirva para consumir contenidos en la web. Tiene 4 GB de capacidad de almacenamiento, más expandibles y con una micro SD de 32 GB, además de 1 GB de RAM, y viene equipado con el dispositivo Android. Aquí algunas imágenes de este celular. Y este video muestra la congestión que se ve en Brasil a la hora de hacer uso del sistema de transporte. El video, que se hizo público en los últimos días, muestra cómo ríos de gente tienen que soportar inmensas filas para llegar a tomar el metro de Sao Paulo. Ya es viral en internet. A tan solo días del mundial, esto se podría presentar, y peor todavía en una época donde es mucho transitable por turistas. ¿Y se atrevería usted a que una boa de más de 4 metros le realice un masaje relajante? Pues en un pueblo de Singapur están realizando esta práctica con serpientes adiestradas por profesionales. La atracción turística es atrevida, y aquí algunas imágenes de algunos que se atreven a realizar esto. Vean ustedes. Put more pressure. Gracias a todos los televidentes que nos siguen en nuestras redes sociales. Como ya saben, arroba canal CNC Arauca en Twitter, y en canal CNC nos encuentran en Facebook. Recuerde que si usted quiere estar informado las 24 horas del día, puede visitar nuestra página en internet www.canalcnciarauca.com. Nos vemos mañana con más Tres Cosas en la Red. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.